Momento de esquites. Bueno, en realidad de elote. Le ponen mayonesa, le ponen también queso y si quieres le puede poner chile. Vamos a pedir, bueno, la Dina va a pedir un doriesquite. Ah, bueno, aquí lo pueden ver mejor, aquí se los muestro donde no tiene queso para que vean más o menos la forma. Gracias. Oh, ahora miren esto que se está comiendo. De un antojito mexicano que me llamó muchísimo la atención la primera vez que lo vi y cuando lo probé también, porque de donde yo vengo no comemos nada parecido. Les explico, este es un video dedicado al elote, a la mazorca, al maíz. Yo le diría mazorca, le diría maíz, por ejemplo. Y nosotros lo que hacemos es agarrar el maíz y ponerlo a cocer, algo parecido a esto. Editora, ponme una foto. Agarramos y cocemos el maíz con un poco de sal y le ponemos mantequilla y dejamos que esta mantequilla se cole, se vaya entre las grietas, entre las hermosas sendas de un elote, de un maíz. Y pues nada, nos hace muy felices esta combinación de mantequilla con maíz. Esto es como lo más normal, yo creo, que en la mayoría del resto de la bolita del mundo lo comen así, que sería el elote, el maíz o el choclo. Hay unos países, unas regiones donde le dicen choclo con mantequilla. Esto es como lo más convencional. Ahora, en México no es así ni de cerca, ni cercano. Por eso fue que me sorprendió tanto. Es por eso que decidí dedicarle todo un video a este arte, a este antojito maravilloso. Y vamos a salir a las calles a ver las diferentes variedades, variables y todos los tipos de elotes, de esquites que hay. Y vamos a ver qué nos podemos encontrar. Así que comencemos. Momento de esquites. Bueno, en realidad de elotes, que es así. Y los venden hervidos. ¿De grano chico o grande? Y bueno, grano chico y grano grande. Lo tienen. ¿Elote, mayonesa, queso, chile? Sí, con todo, por Le ponen mayonesa, le ponen también queso y si quieres le puede poner chile o inclusive salsitas de las que tiene acá. Sal, por supuesto. Ah, hay del que pica y del que no pica. Ahí está. Wow. ¿Cuánto es? Serían 35, damita, por favor. 35 pesos el elote. Pues miren acá cómo los tienen a la parrillita, pero estos son como otro tipo. Gracias. Y estos son los esquites. Sí, es súper interesante este tema porque por lo menos yo no me como el elote, el maíz, de esta forma. Simplemente sancochas o hierves o coces el elote y le pones mantequilla y ya eso para mí sería un elote o el maíz y ya está. No le pondría otras cosas y aquí definitivamente le ponen un montón de cosas como ustedes pudieron ver ahora. Me parece como bastante interesante. Estoy en Coyoacán y aquí claramente se pueden encontrar muchos tipos de esquites y por eso vine a este lugar. Por ejemplo, tenemos acá este que dice elotes y esquites y este que está allá que dice esquites con tuétano. Vamos a ver cuál pruebo. Decidimos venir aquí, estoy con mi amiga Ladina y vinimos a esquites. ¡Say hi, Ladina! Ajá, vamos a comer esquites acá. ¿Tú cómo los quieres? Por favor. Vamos a pedir, bueno, Ladina va a pedir un doriesquite. Que ya les vamos a mostrar lo que es. Acá él tiene los elotes, que ya voy a pedir uno para que vean cómo es. Y los esquites son esto que tenemos acá, que es el grano, ¿sí? El grano del maíz, o también le podríamos llamar del elote, que ellos le ponen epazote y le ponen chile, lo desgranan y lo sirven en vasitos. Este que tenemos acá es con mantequilla. Sí.
Sí, con mantequilla. Ah, con mantequilla. Entonces, se suele servir en un vaso y esos serían los esquites, que en otros lugares de la República se puede llamar de otra forma. Y les ponen mayonesa, le ponen queso y chile en polvo. Ah, ok, grabo ahí. Aquí están los doriesquites, que es... Con asado, con hervido. Ajá, ¿con qué lo quieres? ¿Con este? Ah, lo quiere con este. Miren esto, qué divino. Qué particular, súper único. Y le ponen mayonesa. Le voy a poner queso amarillo, porque hasta queso amarillo lo pueden poner. Y limón, ahí está. Aquí le puede poner chili, todo esto que tiene acá. Y bueno, y agarra su cuchara y le pone sal o le pone salsa como quiera. Yo voy a pedir un elote. Sí. Como este, este. Ah, mira. Este que está acá. Ajá. Entonces. Sí, sí, con todo. Como lo prepara siempre para ver. Para probarlo bien. Claro. ¿De dónde vienen? Ella es de Suiza y yo de Venezuela. Ah, saludos Suiza, saludos a Venezuela. Ah, pues con gusto. Miren qué ricura. Y le va a poner el quesito. Y ya me lo entrega. Eso, muchas gracias. Miren, parece un árbol de Navidad nevado. Qué belleza. Voy a probar. Gracias. Oh, ahora miren esto que se está comiendo ella. A ver, muestra, ven acá. Es Doritos, el maíz o el elote y mayonesa. Y limón. Y limón. ¿Te gusta mucho, no? Sí. No, sí. Bueno, yo voy a probar muy lo mío. Rico. Aquí está el mío y voy a probar. ¿Rico? Dorito. Muy rico, ¿no? Creo que me gusta más ese. ¿Sí? Uh-huh. Claro, esto es una bomba calórica, he de decir. O sea, todo el montón de mayonesa, queso, pero es único y es divino. Y los esquites, que es el grano que viene en el vasito, pues también le pueden poner mayonesa, queso y chile. Y también es único y es muy particular. ¿Qué opinan de esto? Miren, miren esto. Además, algo interesante que les quiero contar sobre el elote de México o el maíz es que acá el maíz es blanco y es de un grano muy, muy, muy grande que normalmente yo, por ejemplo, en Venezuela no estoy acostumbrada a ver porque para mí el maíz suele ser amarillo y de un grano más chico, ¿no? Mucho más pequeño. Ah, bueno, aquí lo pueden ver mejor, aquí se los muestro donde no tiene queso para que vean más o menos la forma del maíz. Cómo es, lo grande que es y el color, no es un amarillo como suele ser, por lo menos en otras ciudades. Y es súper interesante el tema del palito, ¿eh? Como lo clavan acá y te lo llevas como una paleta. Otro día, y les quería contar sobre el esquite, estoy llena de queso. Y es que quería hablar precisamente del sabor. El tema del queso no es un queso muy salado, no es un queso que sea demasiado fuerte, al contrario, es un queso bastante suave. Si me preguntan a qué puede saber más este snack o este antojito mexicano, es definitivamente el sabor que le aporta la mayonesa y el grano per se del elote, ¿no? Del maíz. Otro dato particular de mi arbolito de Navidad nevado, que así lo veo yo, es que, por ejemplo, yo fui a Coyoacán para encontrarlo de día, pero normalmente, o por lo menos corríjanme, pero por lo menos por donde yo vivo siempre los encuentro en la noche. O sea, llega la persona en la noche, monta su puestito y pues está a partir de las 8 de la noche, algunos se encuentran a partir de las 6 de la noche. Entonces, no es un snack que por lo menos yo encuentre en todos lados a toda hora. No sé si yo estoy mal, corríjanme, pero por lo menos por donde yo vivo es así. Los puestitos que yo sé que existen están normalmente de noche. Le quité un poco la mayonesa porque me interesaba que vieran bien el tema del grano, el color. No es un color muy amarillo como suele ser, pues, o como yo lo suelo conocer al maíz, sino que es un color más pálido, tirando más como a blanco. Y también este elote suele ser un poco menos dulce. Entonces, por eso también le queda también el tema de la mayonesa y el queso. Y la verdad es una delicia. Es más, les voy a poner aquí al lado una foto de un elote amarillo para que vean la diferencia.
Bueno, amiguitos, ahí lo vieron. Yo espero que les haya gustado. Dejen en los comentarios si en sus países o desde donde me vean se llama de otra forma o los hacen iguales o le agregan otro ingrediente o los hacen totalmente diferentes. Escríbanme la receta y cuéntenme qué les ha parecido. Recuerden darle like, compartir, suscribirse, vayan a la campanita para que les recuerde cada vez que suba un video. Vayan a mis redes sociales, @hematorosa, Twitter, Facebook e Instagram. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.